¿Cómo es un vuelo humanitario desde Cali hasta Estados Unidos? Mi nombre es Valentina Lozada y junto con Tu Barco abordaremos esta experiencia. Para poder tomar un vuelo hacia los Estados Unidos en tiempo de cuarentena por la pandemia del coronavirus, se requiere ser residente o ciudadano americano, comprar un tiquete de una sola vía con la aerolínea Spirit, cuyo costo es el mismo de un tiquete de ida y vuelta. Además, diligenciar varias encuestas sobre su estado de salud. La salida de Cali al aeropuerto fue fluida y tranquila. Aunque las personas que van a viajar tienen permiso para movilizarse libremente hacia el aeropuerto, al llegar al terminal aéreo solo permitían el ingreso a quienes mostraban su tiquete de vuelo humanitario. Nos encontramos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde a estas horas de la mañana, 11:30, hace un calor bastante fuerte y hay una fila muy larga para ingresar a las instalaciones del aeropuerto. Todas estas personas que se ven a mis espaldas están esperando tomar un vuelo para regresar a su país. Así se ve la fila 3 horas antes del vuelo. Muchas personas creyeron que por llegar temprano lograrían ingresar fácilmente, pero verdaderamente ocurrió lo contrario. Después de 2 horas de espera bajo el sol y sin muchas medidas de distanciamiento social, llegamos a la única entrada habilitada para el ingreso. Un par de encuestas adicionales, lavado de manos, toma de temperatura y desinfección y por fin autorizados para ingresar al aeropuerto. Un counter para hacer check-in y otro para diligenciar una vez más las encuestas de estado de salud, pero esta vez para Migración Colombia. Encontramos en la sala de espera donde podemos ver que los restaurantes, almacenes y demás locales están completamente cerrados. Al igual que la sala de espera, todo muy vacío. A pesar de los permanentes llamados a conservar el distanciamiento social, los viajeros hicieron su fila normalmente e ingresaron a la aeronave.
opening our quick evacuation flight. Overhead signs at all times lighting me to all exits. Flights at the front and back door exits can be detached and used as ramps. Please take a moment to locate the exit nearest you. Keep it in mind the closest exit may be behind you. The cabin is pressurized. If there is a loss of cabin pressure, hard to follow along. Federal regulations require compliance with this information as well with all crew member instructions, flight information signs, and posted placards. Your seatbelt should be worn low and tight across your hips. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle until it clicks. Time by pulling on the loose ends of the belt. To open your seatbelt, lift the metal flap on the buckle. Bueno, en este momento llevamos 2 horas de vuelo. Se puede ver que es necesario tener distanciamiento de una silla entre cada pasajero y todas las personas haciendo uso de sus máscaras, tapabocas y material bioseguro en contra del virus. Todavía quedan 2 horas más de vuelo. Ladies and gentlemen, welcome to Fort Lauderdale. Please remain seated with your seatbelt fastened and Karen Ina stood until the aircraft has come to a complete stop at the gate and the captain has turned off the fasten seatbelt sign. Please use caution when opening overhead bins as items may have shifted during flight. For those guests requiring special assistance, such as a wheelchair. Al aterrizar en Fort Lauderdale, con el afán de llegar a casa y el cansancio, los viajeros solo deseaban bajarse del avión y recoger sus maletas, donde se olvidaron del distanciamiento mínimo recomendado. Luego de este momento, las medidas de bioseguridad recomendadas en estas épocas de pandemia quedaron totalmente olvidadas. Finalmente hemos llegado a nuestro destino final, el aeropuerto de Fort Lauderdale. Este fue un poco complicado. Las medidas de bioseguridad no fueron muy tomadas en cuenta, muchas aglomeraciones y para poder salir del aeropuerto.